Hoy es el día 11-11, un día maravilloso, un día de Dios. Hoy vamos a manifestar prosperidad, abundancia y alegría. Y le vamos a pedir al Arcángel Miguel que quite toda esa mala energía, que llegue la bendición para ti. No borres este video porque este video va a ser para ti maravilloso. Te va a llenar de bendiciones. Hoy el Arcángel Miguel rompe con su espada poderosa toda angustia, toda preocupación, toda deuda, toda enfermedad, porque Dios y los ángeles y los arcángeles hoy día 11-11 va a darnos bendiciones. Y hoy es el día de que tienes que pedir tus deseos con mucha fe. Quiero que le hagas una carta a cada arcángel. Hazla con toda la fe. Vas a escribirle al arcángel Uriel en un papel pergamino o un papel blanco, con un esfero rojo, con tinta roja, porfa, y vas a escribir: Arcángel Uriel, tráeme abundancia y prosperidad, que yo pueda pagar mis deudas, que yo salga adelante, que me llene de bendición económica, que pueda comprar mi casa, mi carro, todo lo que tú deseas económico. Pídele al Arcángel Uriel. Si estás estudiando, también hazle la carta al Arcángel Uriel para que él te guíe y te vaya muy bien en tus estudios. Si estás en la universidad haciendo un máster o en el colegio, puedes hacerle la carta al Arcángel Uriel, porque él es el arcángel de los conocimientos, de la prosperidad, de la abundancia, del empleo, de todo. Entonces pide tu empleo también, con toda la fe. Al Arcángel Miguel, hermoso, pídele desde este momento. Pídele: Arcángel Miguel, rompe con tu espada poderosa toda esta angustia, toda esta preocupación, toda esta mala energía, toda hechicería, toda brujería, toda envidia que me puedan tener. Arcángel Miguel, entra a mi vida, entra a mi casa. Yo te recibo con todo el amor para que todo me fluya en la vida. El Arcángel Miguel te va a conceder muchos, pero muchos milagros. Le vas a decir al Arcángel Gabriel, bendice a mis hijos, bendice mi hogar, bendice mi pareja y llénense de bendiciones. Escribe la carta a tu Arcángel Gabriel también. Y vas a escribirle al Arcángel Rafael que te dé salud mental y física, que nunca te falte esa bendición de él, porque la salud es lo más importante que tenemos. Tú teniendo salud, sales adelante en todos los sentidos. Si no tenemos salud, pues estamos estancados. Entonces, vamos a hacer todo con mucho amor. Hazlo y verás cómo te va a ir de bien. Esta velita la tengo porque hoy te voy a bendecir, te voy a llenar de buena energía, porque vas a ser triunfador en el amor, en la salud y en la prosperidad. Hoy el Arcángel Miguel en este momento está actuando en tu vida. Cierra tus ojitos y recíbelo con todo el amor. Él está aquí en este momento, yo lo siento, y Él es maravilloso. Y tú vas a ser un ser de luz, un ser fabuloso, que por donde vayas en esta vida vas a ser feliz. Ya nadie te puede hacer daño, porque el Arcángel Miguel entró a tu vida y te va a llenar de alegría. En el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no te olvides que si tú pides con amor y manifiestas con poder mental, se te cumple, porque las palabras y la mente tienen poder. Hoy vas a decir y vas a afirmar: yo soy prosperidad, yo soy abundancia, yo soy hija de Dios y Dios me va a dar todo lo que yo pido. Y en este momento cierras los ojitos y pides lo que tú deseas con mucha fe. Hoy Dios, los ángeles y los arcángeles están actuando en la vida de cada uno de nosotros. Si estás viendo este video, no es casualidad. Es que ellos quieren entrar a tu vida y llenarte de felicidad. Hoy, 11-11, nos llenamos de prosperidad. Hoy, 11-11, nos llenamos de amor. Hoy, 11-11, nos llenamos de salud. Todos fluyen nuestras vidas. En este momento entra la luz de Dios a nuestras vidas y nos manifiesta bendición en todos los campos de nuestro hogar, de nuestros hijos, de nuestro empleo, de nuestro negocio. Tu proyecto económico va a ser maravilloso. Ese empleo que estás esperando te va a salir. El amor te va a llegar. La salud te va
a mejorar, vas a estar muy bien de salud. Manifiéstalo, que hoy Dios, los ángeles y los arcángeles están contigo. Quiero que cierres los ojos y pidamos con fe. Dios Todopoderoso, pido por todas estas personas que en este momento me están viendo, que se vaya todo maleficio, toda angustia, toda preocupación, que todas estas personas que están pasando malos momentos, que se rompa con esa espada poderosa toda esa angustia y llegue la bendición de Dios para todos, que les llegue bendición, alegría, que me coloquen esos testimonios hermosos de salud, de amor, de prosperidad, y eso sería maravilloso. Y también quiero darles hoy números ganadores, porque van a ser completamente exitosos en esta vida. Si tú me estás viendo, vas a ser exitoso. Mientras tengamos a Dios en nuestro corazón y a los ángeles y a los arcángeles, siempre seremos exitosos. Salud para todos, prosperidad para todos, amor para todos, bendición en todos los sentidos. Hoy el Padre Dios, los ángeles y los arcángeles nos van a dar grandes premios. Estos números son para ustedes con todo mi cariño. Tienen que hacerlo todo el mes de noviembre y parte de diciembre. Me hacen la oración del Arcángel Uriel y van a ver que van a ganar y van a ser millonarios. Van a poder comprar su casa, su carro, todo lo que necesitan de prosperidad, pero también se van a llenar de amor, de salud y de alegría. Entonces, los números serían, organícenlo para cada país, 919 o 1959 o 4301. Organícenlo y me van dando testimonios cuando ganen. Dios los bendiga. Les deseo lo mejor. Hoy es un día lleno de amor, de salud, de alegría, de buena energía. Hoy es hermoso el día, entonces llénate de buena energía. Si estás pasando mal momento, haz esto, mira. Les voy a enseñar a hacer este ritual. Cuando tenemos esa angustia y esa energía pesada, tenemos que empezar a hacer. Yo salgo de todo lo malo. Hoy atraigo bendición de Dios, atraigo bendición de Dios. Aquí el Arcángel Miguel protegiéndome. Arcángel Rafael está aquí atrás. Cúbreme con tu hermoso manto para que mi salud mental y física esté bien. Arcángel Uriel, ven a mí y tráeme abundancia y prosperidad. Arcángel Miguel, tienes que estar conmigo para que nadie me dañe, para que sea yo muy feliz. Y Arcángel Rafael, bendíceme en salud, en alegría y en bendición. Todos los ángeles y los arcángeles. Aquí tenemos a la izquierda, tenemos al Arcángel Gabriel. Rafaelito hizo manifestación dos veces. O sea, se va a manifestar en la vida de todos nosotros, en la salud mental y física, que es lo más importante. Pero aquí al Arcángel Gabriel le vamos a pedir por nuestra familia, nuestros hijos, el amor y la unión familiar. Dios los bendiga. Alejen toda mala energía, toda mala energía. Saco de mi vida toda mala energía, que llegue la bendición de Dios a mi vida. Van a hacer esto, que llegue la bendición de Dios a mi vida. Me cubro con el Arcángel Miguel y así va a pasar. Dios los bendiga, me encanta que me vean, me encanta que les vaya bien, me encantan todos los testimonios maravillosos que están dando todos los días de salud, de amor y de prosperidad. Estoy pendiente de cada uno de ustedes, en mi corazón los llevo y todos los días oro por todos. Todos los días digo, Dios Todopoderoso, ángeles y arcángeles, bendice a todos mis seguidores, que los bendiga en amor, en salud y en prosperidad. Amén.